Bueno, tengo que ganar esta acá. Tengo que ganar esta mamá, wey, porque si no se va a complicar. Me encanta cómo corre el chile. Muy divertido. 31, pinche perro. No mames, 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 no mames. Let's go, güey. Nah, güey, fue una buena idea, güey. No mames, güey. Let's go, baby. Please, come on, boss. Come on, baby. Ah, es una mamada esto, güey. Mamada, qué mamada, este juego es una mierda, loco. Let's go, es el mejor, güey. Apenas me iba a enojar, loco, que no me dejaron 30 esas cosas. Oye, ni tan mal el revólver, la verdad. La verdad, ni tan malo que 114. Yo creo que sí lo podía ganar con un revólver, ¿no? Ah, es una mamada, güey, el chile. No voy a acabar nunca, la verdad. Vamos a ver esta madre, güey. Chill, chill, chill. Son dos, güey. Bueno, X, igual voy a dejar esta madre, güey. Esta madre también, güey. Voy a llevar pura escopetilla, güey, la neta, güey. Y el SMG, pa. No mamen, gente. Esta madre es god, eh. Esta madre es god, eh. Este match está muy god, amigo. Más minis. Que no, ojo, no me dio minis la llama, que no comió bien la cerda. ¡Qué rollo, chat! Vamos a tratar de ganar la primera, güey, para que se guste esta madre, porque como les digo, está bien triste este pedo, güey. Muchas gracias a todos los que están ahí, güey. Juan, gracias por agradecer, güey, y por la sub, güey, gracias por los 3 meses, güey. Se les agradezca, pinches perras. ¡Qué rollo, Christopher Suárez! Alex, haciéndose colaboragot. Alex, ¿te la regalaron o te hiciste tú, güey? Recuerden, chat, si se hacen colaboradores, participan por... Un papá, haz un bot. Participa por el iPhone, chat. Se hacen colaboradores. ¿Y vas a cambiar otra plataforma de directos? No, la verdad es que estoy justo aquí, güey. No me voy a cambiar nunca de los nunca jamases, ¿vale? Yo voy a seguir en Facebook Gaming siempre, güey. Sin importar que pase, pa. Sin importar los meses malos, güey. Vas a ir aquí, gordo. Güey, deberían cambiarlos estos, güey. Estas madres, güey. Deberían de cambiarlas, güey. 100% deberían de cambiar los bots, güey, por bots que no te disparen, güey. Y que te disparen si se las haces de pedo, güey. O sea, esa madre, güey, que te vean y te disparen, a mí no se me hace lógico, güey. Se me hace bien estúpido, es como que, ¿qué pedo, güey? You know, se me hace bien tonto, güey. No, no, siento que no debería ser así ese pedo, la neta. Siento que no debería ser así, güey. Él no se fue, que él lo corrieron. Es diferente, amigo. Es totalmente diferente. Una cosa es irse y otra cosa es que te corran, gordo. Neta esa madre, güey, pero ¿por qué, güey? Ese stream es sniper, ¿qué? Oh, está bien excitado, plebe. No sé si a la hora del directo, bro. ¿Qué cosa, Cristian? La rifa ya lo platicamos el stream pasado, gente. Vamos a hacer doble rifa la siguiente semana, güey. Oye, al final de cuentas es positivo para todos, güey. Porque van a tener más boletos para participar. A la madre, what? Van a tener básicamente, chat, los mismos boletos que tengan el día de hoy, mañana, pasado, si donan. Espero y estés mejor. Ya estoy mejor, la verdad, el directo de la mañana estuvo fenomenal. Con 1000 más de actitud y la verdad y la realidad es que tuve más... O sea, jugamos mucho mejor. La verdad, ayer sí estaba decaidísimo. Pero el día de hoy me siento mucho más poderoso y fuerte, ¿vale? Na, 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 na. No, el Robert sí se fue porque quiso, güey. No, el Robert sí se fue. Ese güey sí se fue porque quiso, güey. Ese no lo corrieron. Ese güey sí le dijeron, ¿te quedas? Y el Robert dijo, no, güey, ¿qué? A ver cuando jugamos con él, que ese güey no juega Fortnite, güey. A ver cuando jugamos con el buen Robert, güey. El Robert LNG, güey. Ah, el Robert es un grande, pa.
Puente el Sodas. Puente de Sodas. Un grande del mundillo gamer, la verdad, güey. Muchas gracias, Leslie. Estar ahí, güey. Una grande del mundillo con 200 estrellas, güey. Lorena Landeros con 200 de superstars, güey. Estelita, que está triste porque no está Cash en directo, güey. Se pasó para acá la humilde. Impresionante la mujer, güey. Era por el apoyo, era por el aguante. Todos los que andan por acá, viejón. No, le digo, ya me siento mejor, güey. El chile está algo caído ayer, güey. El chile no podía pasar. Parecía gusan en sal, compadre. Parecía gusan en sal, no lo voy a negar, güey. Pero ahorita ya ando al tope, Pinocho, la neta. Ando con madre, pa. Puente Ariel 2. Ando muy bien ahorita. Güey, no tengo nada de tarea pa'l... Bueno, sí tengo, según yo, güey, pero... O sea, bueno, creo que no tengo el chile. Esa era el Bauri, güey. Tengo el doble moment, Simón. Fuck, el pedo, güey. Forra de 2018, 2018, pues el viejito, güey. No, si a ti te seguí primero, pero nunca andes por acá. Mira, ni insignia de seguidor. Ponme el follow, baje, a ver. A la madre, amigo, no 1000 estrellas. Oigan, no es broma y se los voy a enseñar, güey. No es broma, van a decir, Estelita va a decir que soy bien mamón, güey. Esa madre, güey. Vean ahí, güey. No salen las 1000 estrellas que donó, güey. No sale, güey. Salen nada más las 50, güey. ¿Están viendo? Una disculpa, Estelita, si no te agradecí las 1000 estrellas. Te manchaste. I can't believe the fucking shit, baby. Let's go. Ya casi nos quedamos pelones, chat. I can't believe, viejón. I can't believe. Ya casi me van a poder decir el micrófono, güey. No vi las 1000 estrellas, que no apareció la alerta. ¡Órale, perro! ¡No se papone, güey! ¿Cómo? ¡Ah, perro! Oh, no, quedó maravilloso el compa con los 6, güey. Let's go, baby. Get out of my fucking game. Brother. ¿Vasos de agua? No, uno tiene pipí, güey. No mames, gana mi chita la cara, güey. No mames. Pues, sí. Ese face. Tony, ¿cuándo se renuevan las películas los viernes? Tengo que reagendarme las horas, güey, el chile, güey. ¿Cómo ando yo? Bien, güey, el chile. Estoy con ganas, la neta, güey. Te digo, el chile, como les he dicho, gente, es un gran mes. Hoy, este mes estamos con toda la actitud, perros. Estamos, hijos, vamos a mamar, ahorita el compa, güey. Y pues le digo, hay que trabajar, ahorita que ya me siento bien, gracias a Dios, ya me siento mejor, gente. Pues hay que aprovechar al chile, güey. Hay que aprovechar que ya ando mejorcillo y hay que darle con toda su madre, pues. Ese vato tiene audífono de sucaritas, güey. O sea, puso una pared atrás, güey. Todo el pedo, güey. Oh, perro, trae teclado. Papaya. ¡Ah! A perro, está coronado el compa, güey. No mames. Mijo, no mames, mijo. Se mamó, güey, ¿cómo quedó arriba? What? ¿Estás apoyando fuerte o falta para estar atambe, güey? Ah, pues todos los meses el chile desde siempre no he apoyado mucho, carne, la neta. Oh, papá, mira esa madre, pa. Andamos flama, gordo. Papaya. No, otro pinche cerdo, güey. Gente, como les digo siempre, güey. Mame, mijo, no mames. Fox, no se puso. ¿Qué es esa cosa, güey? Se la está clavando, güey. Bro, like that. Compro, güey. Nada, tienen que agaparlos ahí. El chile me ha curado. Como les digo siempre, todo lo que llenemos de donaciones es para sus premios, loco. Así que les digo, el próximo mes va a estar tochardo, ¿eh? Va a estar muy tocho, güey. La chinga. Arpeo el compa arriba. Déjame lanzar por el lado de abajillo, güey.
creo que había buenas cosillas, ¿no? He decidido por ahí, güey. De hecho, no, ¿sabes cómo pone esta madre, güey? Se los agradezco infinitamente, chat. Como siempre se los he dicho, güey. Gracias por... ¡Oh, un buen pinche plato! ¡Oh, potasio, perro! ¡100! A chupar lobby, perro. Ahora sí agarra esta... ¡Uh, papá! Y el mítico, güey. Pinche plata no andaba bien traer, mijo. ¿Algo aquí debe ser mío, no? Como por ejemplo... ¡Oh, papaya! Para el lobby, gordo. ¿Dónde son? Papá, me quitó 20, güey. Nah, esta partida está blessed, güey. Esta partida está bendecida, pa. I fucking go, baby. Lo que pasa es que me gusta estar modo fantasma. Bueno, te sigo viendo. ¡No! Pero a mí no me gusta eso. A mí me encanta que comenten. Se los juro. Si no comentan, yo siento que no me está viendo nadie. Bueno, les digo, chat, chabumbe, güey. Está rascando en qué, compadre. Como les digo, gente, el chile, podemos ser 100, 200, 300, 500, como en la mañana, etcétera, güey. Pero mientras el chat esté a tope, güey. Mientras el chat esté a tope, güey. No mames, perricarle con todo. Como decía, Estelita, no subieron las 1003. Gracias a Dios me las fijaron. Te lo agradezco infinitamente. Creo que hay un vato en el arbusto, güey. Efectivamente, güey. No tiene madre el vato, o sea, recargando en arbusto, perro. ¿Qué es eso, gordo? Recargando en pleno arbusto, perro. Le grana, se mamó el compa, güey. Le quitó todo el factor sorpresa, güey, el compi, güey. Era por el apoyo, todos están por aquí, ya, se los juro, güey. Ni idea, Alejandra, ¿quién es? ¿Fullbox, pa? Uy. No mames, perrando flama, gordos. Oh, me pinche perro. Oh, me la cabezota, güey. Let's go, chat. Nada mal esa partida, güey. Llevamos 9 kills. Podemos terminar con una gran cantidad de kills. Hay que darle todo por el todo. Por eso le digo, chay, como Estelita que quiere pasarse ahí en modo fantasma viendo el directo. Un saludardo. Pero señores, todos los que hacen eso, güey, no quieren comentar porque les da pena o simplemente no les gusta y quieren disfrutar solamente el directo, aunque sea por un momento, chat, pónganme un hola, por favor, güey. Quiero ver a todos poniendo caras cachondas, güey, en el chat, güey. Poniendo chiles, güey, poniendo caras cachondas, güey, poniendo lo que sea, güey. Puro cachondeo, puro cachondeo. Quiero ver en el chat, viejón. Quiero ver por lo menos un comentario, güey, el chile. Si van a pasar, nomás un comentario, güey. Todos los que hacen eso, loco, todos, güey, todos en este momento pongan algún comentario para pa ver, güey. El Jordan al chile nunca lo había visto, Brian Cano creo que tampoco, güey. El Ronnie, ahora sí te vivo. El Mado, el Juan, alguien dijo que chondo. Un saludo, ese compa también es nuevo, güey. Mira, un chingo de Rasengan, güey. Te saludo desde hace 3 meses, pero no me respondes. Es que eres bien insistente, mijo, es que ya, tío, no te voy a pelar, entiende. Eres bien insistente, gordo. ¿Dónde Jonathan? Ok, let's go. Ok, let's go. ¿Dónde va? El Simón se llama, güey, el compa, güey. Chingo de comentarios, güey, la madre, pero mira nomás, güey. 300 comentarios de puro enfermo, güey, que no comenta nunca, güey. Me gusta la cólera, ah, se le dio. Dense la oportunidad de probarla, gente. Dense la oportunidad, se los juro, güey. No se van a arrepentir, güey. Dense la oportunidad, güey. Está de chida, perrillo. Oh, no, no, compi. No. Please. Let's go, baby. Oigan, soy yo. Hay muchas coronas, perro. Hay demasiadas coronas en todas estas partidas, eh. ¿Cuántas coronas nos hemos encontrado? ¿Por qué tan guapo? Así nací, gracias, papá. ¿Sales Skybase? ¡Pam! Nah, ¿cómo puedo? Tengo como un jetpack. Eso no tiene jetpack, nadie tiene jetpack. ¡Hola, Luis! Gracias por las 200, perro. Te tocó buen boleto hace rato, ¿eh? Ya participas por el PlaySatian, ¿eh, gordo? Arre con todo, compi. Un saludo a su compa. Nos respondió mi hola. Señores, anímense a comentar, a ser amigos. No sé.
No se estresen en que yo los lea, que al final de cuentas termino leyendo a todos, güey. Pero porfa, no se estresen si no leo un comentario suyo, güey. Hagan camaradas en el mismo chat, güey. Anímense ahí a ser camaradas en el chat, gente. No se estresen si no leo un comentario suyo, güey. Al final de cuentas hay gente muy, muy chingona en el chat, perrito, así que... Ahí, hagan camaradas, güey. Está con ganas ahí a ser camaradas, güey. El trailer, perro. Una bala el canijo, eh. ¡La uña! ¡No! ¡No mames! ¡No le doy! ¡No mames! ¡No! ¡Chúpala, bro! No, bro, no. Esto no puede ser, amigo. No. O sea, güey, acepto todo lo que quieras menos esto, güey. No mames, casi pierdo. No pueden tirar esa madre, sí. Creo que no. Uno sí se gana, dos sí se pierde, chat. Mi primer amor. Mame, güey, tan buena que estaba la partida tranquilona y este batido, perro. El otro güey no perdía, mamón. No, ese vato qué, güey, ese vato no me hizo nada. El otro vato, güey, no perdía, loco. El chat está bien cachando, perro. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 70, pero no puedo perder esta, güey. Yo el chile no me voy a esperar. No, me cago igual. Yo no me voy a esperar 2 años, güey, que está tobaje el chile. Se le está viendo el compi, güey. La verdad. 36, güey, tranqui, güey. Chilling para la bandirria, güey. No, puede construir ahí, güey. No seas mamón, güey. Qué suerte, gordo. Anda, ya sabes, qué re, es los 50, pa. Pues que esto está muy excitado, ¿no, chat? Soy yo nomás. No, está la shed, güey. Pues sus escopetazos quitan el triple, güey. No, lo tomar toda bullada, perro. Chile, güey. Mi pinche mono parece Tarzán, güey. Hombre, esa madre no dio bomba, creo que era suya, perro. ¿Les come, baby? 75, güey. Ahora ¿de dónde me...? ¿Cómo hice eso? Si salté sin pared, amigo. Y ahora no salta el mono. Es que no entiendo este personaje. En verdad, creo que su escopeta, güey, quitaba el triple, güey. En verdad, güey. ¿Cuántas kills llevaba este enfermo? Que así que tú digas, gran enfermo, la verdad es que no lo era, güey. Se me mamó el otro vato, en verdad. Me quitó toda mi vida, güey. Se pasó de lanza. ¿Hay algún torneo el día de hoy? Al parecer, güey, creo que es de subidón. La verdad es que no me interesa mucho, güey, que digamos. No sé ustedes, pero a mí como que me estresa un poco que haya tantas pestañas aquí, hermano, ¿sabe? Si yo no califico para este, siento que es, ni siquiera me lo debería mostrar, ¿no? Pero bueno, son cosas mías. GG's. Era bueno. Pues, 2-3 y un chongo, ¿eh? 2-3 y un chongo. Tampoco era la última coca del desierto el campa, güey. Esperen, me donaron una sub ahorita. Me donaron 5 subs, güey. Ya las sumé, güey. Cierto. Señores, ¿qué creen que le toca al compa? ¿Qué creen que le toca al compa? Al compa Cristian. Se me había olvidado. Que se me olvida, gordo, y no me avisan.
Que le toca al compa Christian Chat, le toca dos. Su madre, le borré 10 boletos. 10 boletitos más, güey. 10 boletitos más para el compa Christian, pa. Está mejor, Está mejorando el perro, güey. El slogan de bateo, güey. Yo sigo sin poder aceptar la que me regaló el Christian. No sé qué hacer, pues. ¿Tienes la notificación ahí, güey? ¿Tienes la notificación o no tienes la notificación para arriba? El día de la rifa, Jonathan, te digo ahí, atento, güey. Te voy a decir, aparece la notificación, güey. Te tiene que aparecer, güey. No te preocupes, está bullado nomás. ¿De qué país eres, Jonathan? Para saber, güey. ¿De qué país eres tú, Jonathan Salinas? ¿De qué país eres? Hay varios streamers, gente. Bueno, hay streamers en otros países. Hay países donde no puedes tener estrellas o uno está habilitado ni colaboradores. Tal vez las personas tampoco pueden aceptarlas. Que siento que no es nada descabellado, ¿no, che? O sea, pues, no, si es de México, tendría que jalar, entonces. Es un bug, loco. ¿No tienes la alerta ahí, güey, la notificación? Me estoy muriendo de hambre, canijo. No mames. ¿Tienes la notificación ahí, güey? Te mandé un mensaje a tu página. En la página no respondo. La verdad es que Facebook no me facilita el contestar por ahí, güey. Por ahí nada más contestamos para los premios. Te invito a que mandes mensaje por Instagram. Por Instagram. Manda mensaje por Instagram, gordo, ¿vale? Por Instagram ahí sin pedo, perro. Esa madre es como un messenger, el chile está con ganas. Por eso siempre les digo que se pasen por el Instagram, perrillo. El Instagram me facilita más, güey, la neta. Que por cierto, Kevin Valdés, güey, me mandó una cosa y no le respondí, déjenme checo. Y aún así los mamones, no respondes, pinche perro. Dice que no puede, güey, dice... Mira, me bloquearon mi tarjeta vieja y con la nueva ya hice el pago y todo, pero no sale como que estoy... Que no sé si lo... Pregunto por ahí, güey. Pues la última sí está muy buena, pues la última está muy buena, güey. Pero sí se mamó el Daniel. Daniel La Llorona se mamó, güey. Chat, pongan un 1 si creen que Daniela Russo, güey. Si Daniela Llorona, güey. Si Daniela Llorona, güey. Es una llorona, güey. El vato dijo que se iba a retirar, güey. Pura madre, güey. Ahí anda diciendo que va a volver, pa. Y hasta le habló al otro compa japonés, güey. O sea, ¿qué rollo ahí, chat? El vato es un llorón, güey. El vato es un llorón. ¿Para qué dices algo si no lo vas a cumplir, güey? Digan lo que digan, güey. Digan lo que quieran al chile. Daniel es un llorón, güey. Daniel es un llorón, perro. Es un hombre con poca palabra, güey. Es lo que es, güey. Nada más lo que es, güey. Nada más lo que es, güey. El vato... No está cumpliendo la promesa que le hizo. Contexto. En la serie de Cobra Kai, güey. Ni no mames, no la he visto. ¿Para qué la cuentas? No mames, güey. Lleva 5 años ya esa madre, güey. En la serie el vato, güey. Alexis Ortiz. Andaba sacando la papa y perro. Abonando para que me corte el pelo, güey. I can't believe it, hon. Abonando para que me corte el pinche pelo, compadre. Para las 500 estrellas, perro. Señores, díganme. Contexto, no mames. Pensaron que le estaba diciendo cosas a alguien, mamona. Yo nunca he hablado mal de nadie, va, gente. ¿Qué necesidad, pa? ¿Qué necesidad de andar hablando mal de alguien, pa? Tal, chilos, el vato, gente, en la serie, pues sí dijo, güey, de que. Si me ganas, o si tu dojo gana, perrillo, yo me retiro el chile y tú haces todo tu desmadre, güey. Y pues pim pum papas, güey, el vato perdió y ahí anda agarrando el real, güey. No, hombre, no, güey, es que... Que fíjate que siempre no me voy. Ay, mames. ¿Por cuántas estrellas te haces la cero? No mames. Yo les dije, güey, que esa meta es para ponerme pelón. Y así me dicen, Tony, con la cero.
Porque una cosa, ahí dice, me quedo pelón, no me rapo, porque yo se los expliqué, dijeron que estaba bien, pero... Para que se entendiera, güey, al chile sí tendría que subir la meta para raparme, güey. Para raparme con la cero, güey, sí tendría que aumentar la meta, güey. Porque una cosa es quedarse peloncito, que es algo que yo hago siempre, güey. Pero otra cosa es quedarme rapa, güey. Al chile no sé, güey. Muchas gracias por las 500, Alexis. Ok, let's go. Una muchacha muy guapa. ¿Cómo, Alexis? ¿Andas buscando una muchacha muy guapa, perro? Con pollito rostizado, dice. Una bitch. Ah, no, 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 no. Tengo unos mats, güey. Sí, man. Hey, hermano, todo bien, todo perfecto, güey, a mi parecer. ¿Cuántas ganas de partidas? ¿De partidas cuánto gano, güey? Coño, te invito. No mames. Está peligroso, ¿no? Ahí voy a salir sin nada. Está peligrosongo, noche. Está peligrosongo. Ahí en Tepi. O si salgo acá tranquilón. Salgo por la puerta de atrás, perrillos. Sale sin zapato, pero bien alegre. ¿A poco así, perros? Están exagerando. Oigan, chat, si será rentable irse a vivir, no sé, a Tijuana, güey, lugares como en internet, o sea, como Monterrey, pues. O sea, yo digo porque, o sea, Monterrey y la CDMX, o sea, es más caro, güey, todo, yo creo, ¿no? Obviamente, perrío. Pero, por ejemplo, Luke dijo que allá, güey, no hay muchas cosas para comprar, güey. O sea, no hay muchas tiendas chidas que acá sí hay, perrío. Claro, tiene que ir a... ¿Qué es enfrente de Tijuana? San Diego, güey. ¿Desde qué edad empezó a jugar Fortnite? Estaba morrillo, güey, 18, creo. Ni idea, Alexander. ¿Valdrá la pena, güey, vivir en otro lugar, gente, más baratón? Pero como en internet, obviamente. Como es Tijuana. Así que, güey, cambiar de vida, güey, literal. Así que, no, pues. O sea, que sigue dedicándote a esto, pues. Dedicándote a esto, pues. No, papá. Che llorón, güey. Eres un llorón, vato. No mames, mijo, no mames. No, mijo, no mames, mijo. Che, que esa madre, pa. No. Güey, ve el vato, güey. Ve el vato, güey. Está bien gracioso el morro. No, se está pelando, güey. Ve esa madre, güey. Tú también te vas a ir, perro. ¿Cómo, pa? ¡Hombre, chato, no le sabe, güey! ¡A la madre, güey! ¡Qué tilquiente ser este vato, güey! Tenía full match, güey. Murió de la manera más estúpida, güey. ¡Pura escopeta! ¡Papá, güey! ¡Oh, güey! Pensé que era stream sniper, güey. Let's go, hermanos. Todos son de CDMX y yo de Veracruz.
Pero para que no está chido, ¿no? Está bonito. Mi papá fue a Pico Orizaba, güey. Fue del trabajo, güey. De la fábrica. Hombre, güey. Mi papá hace una pistola, güey, para su jale. ¡Ah! Es la misma ratoncha, güey. Es la misma ratoncha, loco. Es la misma ratoncha, chas. Es la misma ratoncha, güey. ¿Y qué parece perro, güey? No, güey, es que ve esa madre, güey. Es que ve esa madre. Crackea uno, full tracker, pa. Voy a chupar el huevo, pa. Let's go, ya con 50 de escudo estamos chilling, güey. No, güey, no mames. No, güey, es una mierda, loco. Ese pinche SMG, pa. Esa madre, esa madre, esa madre. No puedo curar, güey, no puedo curar, güey. Esa madre, güey. Mira cómo labura ese pinche SMG, pa. Mira cómo labura. Con madre, llegó otro vato a salvarme las papas, güey. No, caga español, güey. ¿Qué es eso, chat? ¿Es un cohete? Qué mal. ¿Saben que aquí hay otro batillo, güey? Ah, oh, es impresionante, güey. No puedo mover. Vamos para acá, güey. Ya lo vi, gordos. Oh, construí. Creo que es el... ¡Hombre, papá! Y es el mismo batillo. Mentiras. A ver, para acá. No, no, no es. No, es una Harley, güey. No, no sé qué skin sea, güey. Oh, no pierde el compi, güey. Cómete el pescado. Cómete el camarón. Perfecto, pa. Estamos full chilling, güey. Creo yo, güey. Deja choco así. Más minis. Perfecto. Vamos a estar full minis, güey. De hecho, sobra exacto, güey. Lo que necesito que es uno. Un poco más de metal por acá. La verdad es que también lo necesito. Y tenemos un big pot de sobra, güey. Eso sumamente me va a ayudar demasiado, güey. Me va a ayudar demasiado, creo yo, güey. Tenemos full placas de estas de pared, güey. Estamos perfecto, güey. Ya te mandé los videos por Insta. Dale, güey. Perfecto, perfecto, güey. Ahí lo guacheo, ¿vale? ¡Alexis! Cántame la de la yaquecita, es que... Que me checo. Ay, güey. ¿En qué la quieres? Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. Na, 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 na. Desafinada, desafinada, desafinada. Desafina esa madre, güey. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. Na, 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 na. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita. Hombre, no mames, mijo. Ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ahora que compan. El amor es una simple fantasía. Supongo que es una canción, ¿no? Es, güey, sería chido que agregaran otro dibujo, güey. Pero un vato hecho bola, güey, así. Trae poca madre, güey. Señor, no olviden compartir o dejar su reaction, güey. Se los agradezco de todo corazón, güey. Ese vato se creía mosca, güey. No como lo crache, no, güey. No podría, güey. De todas las canciones que me podían dar, güey. De todas las canciones que me pudieron haber dicho la yaquecita, güey, qué pedo. No mames, güey. Ay, perro, güey. Oh, papá, güey. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Esa mano creo que se dedicaba antes, ¿no, güey? Hoy día dedicas amor tumbado. Te amo. No, güey, ¿por qué me empuja para otro lado, güey? Güey, na, 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 na. Yo no le di al chile, ya sí vi.
Pinche mira para acá, güey, lo está abajo, güey. Pero cómo lo yo construí, güey. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡El meto! Güey, las escopetas de estos vatos, güey, están tryhard, ¿eh? No troll, perro. Es la skin, gordo. Es la pinche skin, güey. Vamos a ponernos bien pinches enfermos, güey. Skin bien estúpida, güey. A ver. Ah, no, puedo decir eso el chapulín, no mames. Es mi ídolo, güey. Vamos a ponernos una pinche skin, güey. No, la esposa del sí, güey, la esposa del Will, güey. Vamos a la esposa del Will, güey. Se parece, güey. No sos mamón, güey. Pues ya era para decir estrellas, Alexis. Y recuerden, banda, un centímetro más de pancha. Un centímetro menos de lanza. Ah, la crea, perro, el chile, güey. Con razón, yo estoy bien criminal, güey. No tengo panza, carnal. Con razón, yo estoy bien criminal, perro. Señores, vamos a las 100 compartidas, güey. 300 reaction, güey. Somos 300 personas, güey. ¿Cuándo es la temporada 3, güey? ¿Cuál es la temporada 3? ¿La del Ragnarok, no? La del Ragnarok. ¿Cuál temporada 3? ¿Capítulo 1? ¿Capítulo 2, güey? Esta madre es como la Biblia, o sea, tienes que decir capítulo, güey, todo el pedo. Muchas gracias, todos los compartiendo, güey. Entonces tengan su reaction, güey. Ay, oh, yo sí tengo un cuerpo de sirenita, ¿eh? No troll, güey. Yo tengo un cuerpo de sirena. Y... con razón me dicen el 3 fiel. Rexmer Games. ¿Cómo se llamaba, gente? ¿Cómo se llamaba el compa, güey? Que hacía videos de miedo, güey. Que era carnal, güey. Era carnal del vato este que se le filtró una foto y ya sabes qué. ¿Cómo se llama ese compa, chat? Lo vi hace días, güey, porque dije, no mames. Era un vato que subía easter eggs, güey, de la vida real de un juego que es de cosas muy enfermas, güey. Que se llamaba Ben and Ed, güey. ¿Se acuerdan de ese juego? Que está súper enfermo, güey. Drone, no mames, drone. Era carnal o primo del Town Gameplay, güey. ¿Se acuerdan de ese juego, che? Del Ben and Ed, güey. Ben and Ed. ¿Se acuerdan de ese juego, güey? Está súper demente, güey. Ay, mi cabecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Doc Top, exacto, se retiró, va, porque no ganaba dinero. A la madre, tres el chapulín, dice. Saca. Creo que se llama Bears, güey. Bears Gamer, algo así, güey. Transmitía en Facebook, de hecho, tenía contrato el bate, pero después se fue. Bienvenido a Doc Top. Doc Top sigue, ¿no? Que ni idea. Yo recuerdo que vi un güey de esa manera que hacía Tops que se retiró porque no ganaba dinero. Y yo dije, no mames, porque no te ves otro canal, güey, si eres súper viral, güey. Obviamente la gente te va a apoyar. Un contenido, güey, muy viral, chat, del cual no se puede monetizar, güey. Doc Top ya sube video, ¿a poco? Pero en otro canal, con el mismo. Yo dije, no mames, o sea, eres súper famoso, güey. O sea, yo creo que con puros patrocinios puedes vivirlo. Bueno, así es la verdad. Cuando uno no genera chat, o sea, es por eso, la verdad, porque no quiere, güey, yo creo. Porque se raza que el chile, güey, se mueve, güey, y gana feria y todo, güey. Con puro patrocinio. Y ese vato está bien pesado en el mismo canal. Vale. Es que ese vato dijo eso. Dijo, no, es que no voy a dedicar tanto tiempo de mi vida si no gano dinero, güey. Aparte es enfermero, ¿a poco? O sea, el vato no ha dejado su jale. Es que ese vato dijo, no puedo dedicarle tanto tiempo a mi canal porque sus videos son de tabs, güey. O sea, es pinche video chat, sí. Si llevan tiempo, güey. O sea, si llevan tiempo el hacer la investigación, todo el pedo, güey. La edición también lleva un rato, güey. No mames, no tengo sentido, güey. Oh. Nah, güey, esa madre qué, güey. Nah, esa madre, güey, esa madre, güey, esa madre, güey. Nah, güey, esa cara abajo, güey. No, esa madre, güey. Yo me voy a quedar aquí, carnal. El chile no hace tú, güey. Nah, güey, esa madre, güey. Ya lo esperamos.
Ay, mira que si está, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenito. Se fue el perro, güey, sigue. No, se fue el desgraciado, güey. Está volando el demente, güey. Yo peligro de decir ese güey, nada. Retirar su loot en honor a él, güey. Al principio el doctor se retiró, no tenía monetizado su canal de YouTube, pero ahora ya lo tiene. Ah, ok, güey. Se nota, no sé, chismoso. Vale, vale, vale. Sí, es que les digo, ese batillo sí, pues está bien enfermo sus videos, a sus visitas, pues. No sé si el vato esté pesado ahorita, ese vato está pesado. Era cuando YouTube no quería ganar, ¿por qué, güey? Aleji era para la segunda estrella, güey. Espéralo como tú, un West Player, güey. Ah, tanto así, güey. Full monos va, perro. Va por las 50, perro. Eres un pinche grande, güey. Sacando la papa el día de hoy, gente. Andamos bien de mentares, perro. Bien de mentares, perro. Ay, mira, que si está. Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mira, que si está. Ay, mira, que si está. Está liviano. ¿Cuántos tiene por video, güey? El único que vi era el Rubius, ¿a poco? Yo nunca vi ese güey. Hay unos videos que sí me da risa, pero después es que sean, está bien. No entendí por qué estaba tan tryhard ese vato. ¿Cuál es ese cofre, chat? No entendía simplemente por qué era tan tryhard el Rubius. Hubiera... y solo se sumara. ¿Cómo? ¿Bailas coronas y qué, güey? Ay, mira que se da. Ya se me pegó la canción, ches. La madre, perro. El pecho, loco, el pecho. Las vanas. ¿Cómo por allá, güey? Dale en sumar el compi, güey. Por video, che, ¿cuándo tiene el... Te hago los tops, güey. El Doc Tops, ¿cuándo tiene por video, che, de visitas, gordo? Pues los videos de tops, güey, antes eran súper rentables, güey. Esas madres, güey. No, 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 sí dejaban varo, perro. Bueno, sí dejaban visitas, pues. Estaban muy tochos, güey. Todo lo que era de Doc Tops, o sea, de tops, güey. Sí, estaba muy tocho, güey. O sea, era contenido que la gente, güey, veía. Porque no se pone esa madre, güey. O sea, siempre le pongo el escáner y este güey no lo detecta, güey. No sé por qué, güey. Ay, no, 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 no. Te mamó el vato, güey, el chile, güey. Me hizo un Kobe Bryant, güey. Que se pasó de riata, güey, el chile. Yo no quiero jugar, güey. Y dije en un comentario más arribita. Es que hace cuenta de jugando. Ya llega a más de 1,000,000. Tiene más de 13 millones de subs. 1,000,000 de visitas y tiene... No mames, güey. No, con 1,000,000 de subs. Digo, con 1,000,000 de vistas, chat. A la verde. Si haces 4 videos, perro. Pon tú que por mes, güey, llegas a 5 millones de visitas. No, esa madre, chat, está muy cerda, güey. Algo también muy cierto, gente. Es que recuerden que dependiendo el contenido, güey. Dependiendo del contenido, perrillo, que tú subas, güey, es lo que ganas de dinero. Porque es muy diferente, güey, el varo que le meten, güey, de publicidad, güey, a un video, perrillo. O sea, si tú hablas de política, sí, esos videos no generan. Pero si tú hablas de maquillaje como Yuya, güey, o de cosas así como Tops, güey, o como el Luisito Comunica, perro, que anda en un McDonald's en Arabia, güey. Esos videos sí generan un mogollón, perro. Gracias, Killen, por andar acá, bienvenido. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. No la he visto y no me llama mucho la atención, Killen, ya que yo la verdad nunca jugué el juego. Y aparte tengo que contratar Paramount Plus y no es algo que quiera hacer en lo personal. En lo personal, yo no quiero contratar Paramount Plus. Lo contraté para ver los especiales de South Park, pero fue el mes gratis, you know.
You know, baby, you know, baby. Honey, ya que será. Honey. ¿Ya vieron la de Sonic 2? No te pierdes de mucho, la verdad. Yo la quería ir a ver, gente, pero sí, muchas malas reseñas de que no está tan chida. Animales Fantásticos dicen que sí está asquerosa. Yo creo que la voy a ver cuando salga en HBO, güey, la neta. En cualquier plataforma de streaming. Ah, como vi las reseñas, güey, de que dicen que el chile está bien basura, güey. No me dan ganas de ir a verla, güey, el chile, güey. Sí, José. Porque es asquerosa. Sí está buena. Es que la verdad nunca me he agüitado, gente. Yo nunca he dicho de que... Yo la verdad nunca he sido de esas personas que se dejan guiar mucho por las opiniones, güey. De cosas. De cosas. No, man, tiene mucha esperanza esa peli. Dicen que está muy fea, che, la neta. Muchas personas ya acá mamalonas dijeron que está muy aburrida y que... El comentario que sí me dolió fue que dijeron que... Es en serio que va a ser reutilizar la banda sonora, güey. De Harry Potter para esa película, güey. Así, güey, dije, no mames. Pero fue un famoso, no me acuerdo quién fue, que... Pero fue un güey famosillo, dije, no mames. Neta, pa. Señor Scamander, sáqueme esa anaconda de aquí. Yo la verdad estaba hypeado por esa película, cha, porque pues sale el primer mogol, güey. Salen cosas muy padres, güey, la neta, que dije, ah, la madre, me llama la atención. Pero ya después viéndola dije, no mames, neta. Sí, Alejandro, es una secuela y básicamente es como una precuela de Harry Potter. No mames, Mariana, ¿qué te hicieron? ¿Qué pasó? Ay, mira, qué será. Echa, está viendo, güey. Están saliendo cosas muy fáciles aquí donde yo vivo. La verdad es que estamos viendo un poco de inseguridad, güey. En Nuevo León, güey. Tengo miedo, perro, de salir. Bueno, que haya sentido tanto miedo. A mí sí me gustó. Yo creo que la voy a ir a ver, la voy a ir a ver y les digo, güey. Le digo, me desanimé, la voy a ir a ver la otra semana o mañana, güey, ¿vale? Y les cuento, les digo, la verdad nunca me había desanimado tanto, pero al ser una película que esperé con muchas ansias, el ver críticas negativas me quitó las ganas, pero aún así la voy a ver, la verdad. Les digo, me desanimó, güey, me desanimó, pero la voy a ir a ver, la voy a ir a ver. Y aquí, como les comento, la verdad es que sí la esperaba con muchas ganas, pero ya saben. Me gusta más el calor. Ahorita tranqui, climita puesto, güey. Agustín de Iturbide, güey. Ah, mamalá, güey. Ah, mira que seda. Ah, mira que seda. No tienes un cuerpo hermoso que parece serenito. Ah, tarararán, tarararán. Otra cosa que de plano sí me agüité, güey. ¿Qué otra serie me ha agüitado, chapos? Pues la de The Promised Neverland. Esa chile sí dije, no mames. Le hicieron diferente al manga y ahí dije como que no mames. Esa peli está dirigida mucho a los fans. Eso no significa que sea muy buena, pero a los fans siempre nos va a gustar. Así es, güey. O sea, les digo. No porque un vato diga que está mala, quiere decir que es mala. O sea, a mí me puede encantar, güey. La de Sonic, sí me dio hueva a verla. La neta, esa sí no me dan ganas de ir a verla. De plano, güey. De plano no me dan ganas de ir a verla. Y Sonic es de mis juegos favoritos de toda la vida, güey. La serie también. La serie sí la vi, güey. La de anime, güey. Está padre, güey. Chris. Pues les digo, no sé, güey. El personaje no me cuaja, güey. La verdad, yo sí estoy a la espera de que hagan la película de Super Smash Brothers, güey. Eso sería... ¡Ah, la madre! Sería God, güey. Porque en lo personal, güey, no me imagino una trama, güey. O sea, güey, obviamente la película, güey... Obviamente la película trataría sobre salvar el universo, un multiverso de Nintendo, bueno, de videojuego. Pero aún así no logro entender cómo sería esa madre posible, güey, para hacer una buena peli, ¿sabes? Para hacer una buena peli, güey, de puro jueguito, güey.
Sí, a mí no me gusta el doblaje, chat. Me va a matar el chilo, me va a curar. La de Sonic sí la veré en inglés porque el doblaje no me gusta. Vean esa serie que les digo, chat, y esa es la voz de Sonic debe ser así juguetona, güey, como que, ah, soy muy chido, güey, ¿saben? Y el Luisito Comunica lo que hace es ponerle su voz al personaje, o sea, literal es... O sea, es la verdad, ¿no, güey? O sea, literalmente le pone su personalidad al mono, güey, ¿saben? Yo siento. No digo que el vato lo haga mal, simplemente a mí no me gusta... Como para la voz de Sonic, güey. A mí no me cuaja, güey. Pues sí, Tony. Sí, eso es lo que habíamos hablado, gente. Eso es lo que habíamos hablado y muchos estuvieron de acuerdo. Teníamos razón hablando de esa madre, güey. Es la pregunta de Doctor Strange. Fíjate que esa película no me llama mucho la atención, hermano. No vi la 1, güey. Tú eres ahora la voz de Sonic. Arrepente, hazlo tú, güey. Fíjense que son muy hateados, chat. Son muy criticados, güey. Las personas que hacen doblaje que son influencers, güey, ¿saben? Un vato que al chile sí le sabe mamalón. O sea, Luisito Comunica al chile del vato sí toma curso y todo. El vato sí... Sí está... O sea, sí le sabe, güey. No estoy diciendo que no le sepa, la verdad. Sino que para el personaje de Sonic no me gustó la voz, güey. Pero un vato que es ese de acá, güey. El carnal del Wherever Tomorrow, güey. El Alex Montiel. Ese vato, güey. Hace un doblaje, güey. Lo vi en la serie de... No la vi la serie, güey. No la he visto. Pero la serie de Bucky, güey. Dije, a la madre, ¿qué es ese vato? Y no parece su voz, güey. El vato la hace muy bien, güey, la verdad. ¿No les gusta doblada? Bueno, la verdad es que... Como les digo, chao, o sea... Está canijo, güey. Está curioso, güey. La verdad es que, como les digo... Hay personas que piensan que los ponen ahí porque son famosos, güey. No, güey, gente que sí se nutre, güey, esa madre, ¿saben? Chao, ¿ustedes qué personaje creen que podrían doblar? Y dices, no mames, güey, yo sin pedo puedo hacer este vato. Yo creo que mi voz queda para Senosama, güey, de Dragon Ball, güey, sin pedo, güey. Full niño chillón, güey. Güey, díganme un personaje con la voz más chillona, güey. Acá. Sin Pepper, muchas gracias, Ronaldo. Bienvenido, pa. Bueno, mala madre, pa. Ah, la verdad, quién sabe cuánto ganen los dobladores, ¿no? Chat, de voces. ¿Cuánto ganará un actor de voz, chat? ¿Cuánto ganará un actor que de voz, güey? Ganará mucho, güey. Obviamente, Mario Castañeda es productor, güey. Hace voces, todo el pedo está más canijo. Gana más feria, güey. Voy a hablar a Groot o algo más difícil como Nemesis de Resident, no mames. El Gollum del Señor de los Anillos me saldría bien, neta. Arenosas, ocupó que Skash y Azram se conecten, güey. Y se conectan, sí, el pedo era siempre las 4, pero pues no está conectado. Ay, mira, que sí. Tengo ese Jessica, voy a agarrar esta madre, güey. La del gato con botas me sale genial, no, neta. Yo puedo hablar a Pato de Pocoyo, me sale poca madre. ¿No? ¿Es en serio? A Coco de la Mansión Foster. ¿Cuál era Coco? Coco, no, ese era queso el que estoy pensando. ¿Cuál era Coco? ¿Y cuando vas por doblarte nada? ¿No? Tienes que enrollarle, que así canijo está ahí, güey. Ahí diga la voz de hablar a Perezoso de la Era del Hielo. ¿Cuál es Perezoso? Ah, Perezoso, ya. ¡Oh, la roba, chicos! Cuando llega, está quemando esa escena, chat. Todos se le están cagando de risa, güey. ¿Qué era, chat? ¿Por qué empezaban a hablar como con Elio? ¿Era Elio? Ni idea, Ronaldo. No me acuerdo, güey. Es la palmera avión. Es la que tenía los dientes, la boca roja. Ah, mira, que se está. Tienes un cuerpo hermoso. Que viene. Eres neta.
Mister. Güey, ¿vieron que Mr. Bean va a sacar? Papá. Chad, ¿vieron que Mr. Bean, güey, va a sacar una nueva película contra una beta, mamón? Güey, God. Güey, ¿qué va a ser esa madre, güey? Güey, ¿qué te puedes esperar de Mr. Bean, güey? Güey, tengo. Papá. Mames. Casco, baby. No, es otra persona. Oh, fuck. Don't fucking bleed, baby. Chad, ¿vieron que Mr. Bean va a sacar una nueva película, güey? Contra una abeja. En lo personal, eso se me hizo algo ridículo, güey, la verdad. Oh my god, un botón, hermano. Oh, let's go, let's go. ¿Cómo que contra una abeja? Así se llama, mira. Se llama Man versus Bee. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. Ahí está Chet. Es una arpa. Se llama Man versus Bee. Güey, ¿qué puedes esperar de esta película, güey? Es un vato que no habla, güey. O sea, va a estar muy mamona, yo creo, ¿no? O sea, va a estar... va a estar muy curiosa, güey. Pues, para los que crecieron viendo Mr. Bean, qué padre. A mí ese vato me daba mucha risa, che, la neta. Yo me reía mucho con mi mamá. Y mamá nunca es de ver películas, güey. Güey, ¿qué puedes esperar de Mr. Bean, güey? Pero si otra película estuvo... Pero si su otra película estuvo... ¿Cuál, güey? ¿Su otra película? Yo de ese vato, güey, desconozco enteramente, güey, que el trabajo que ha hecho. ¿Cuándo fue, gente? La última vez que vieron a Mr. Bean. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a Mr. Bean? Imagínate, usted nunca hablaba, solo unas cuantas palabras, era bien chido. Ese vato sí habla, gente. Según yo es mudo, ¿verdad? El vato nunca habla, no habla. O sea, sí es mudo. Sus pelis van a ir a... Nah, son geniales, güey. ¿Cuándo fue la última vez que vi una película de Mr. Bean, güey? Antier fui como una... Y me dio cambio, ¿qué? Una Coca-Cola y me dio como... La última vez, güey. Habla muy poco a poco. El vato sí habla, perro. No mames. Y otra película, la neta, tiene de todo acción... No mames, estás troleándome, güey. Estás troleándome, cabrón. Es tartamudo. Yo pensé que el vato no hablaba. Yo pensé que el vato no podía hablar. Sí habla. Es que les digo, yo nada más veía las películas que el güey... hacía antes. No, güey, es neta. Pásalo por Discord, Ismael. Ah, ¿a poco el vato de la Pantera Rosa es él? ¿Ni idea? Por eso habla muy poco. Vale, vale. La última vez que yo vi a Mr. Bean, gente, fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, güey. El vato salía tocando el piano y tomando una Coca-Cola, güey. A mí me gustan mucho los Juegos Olímpicos. Me encanta, güey, la pasión, güey, todo el pedo, toda la entrega que hacen los deportistas, güey. No mames. Me encanta, güey. Yo me desvelé, güey. Estas de Tokio, yo me desvelé viendo diferentes cosas. ¿Cuál es el que me... El partido de Israel, güey, contra México, güey. No mames, güey. Hicieron un doble play, güey, a México, güey, los de Israel. Miércoles, güey. Güey, yo la neta no entiendo, güey, si para ser bueno en béisbol tienes que ser panzón, güey, la neta. Los de Israel, güey, estaban bien mamados, güey, güeros, barbudos, güey.
se veían muy, muy en forma física. Y veías a los de México, güey. Todos panzones y acá, y no mames, jugaban bien perro, güey. Pero creo que perdieron, si no mal recuerdo. Ah, mira, que sí, era. Él hizo ese personaje porque no lo quería nada para de película, por ser... No mames, y el vato terminó siendo súper gigante, va, güey. No, el vato terminó siendo Mr. Bichet, si es de culto, ¿no? O sea, ese vato sí es súper famoso, es como el Chabel, es como el chavo de allá, ¿no? Literal. Pues estoy mamando. O sea, el güey sí es muy god, ¿no? O estoy mal. O sea, díganme si estoy mal, güey. Según yo, el vato es god, ¿no? O sea, sí es... Sí es súper famosote, güey. No, Alejandra, pasé un segundo y salía, ¿no? It's about, it's about. ¿Y le está disparando a mi compa, remene? Está mal. Le llevo el MK7, el chile no me gusta, güey. No sé, estúpido. No como el chavo del 8, pero es muy querido. O sea, lo que voy es que el vato es leyenda, perro, literal, ¿no? O sea, yo creo que a huevo todos lo conocen, güey. Yo creo que es como un Jorge Campos, bueno, así literal, güey, creo yo. Provechito, Juan. ¿Y qué pasa de lanza, güey? Que hay gente como ese vato, o sea, es un personaje bien mamalón, güey, no habla, güey, o sea. Al chile, qué chido, güey, la neta, perro. Mi mamá, sí, a mí también, es muy gracioso, perro. Güey, el chile, yo creo que es imposible que alguien de mi edad, güey, no conozca a ese señor, güey. La verdad. Yo creo que, o sea, ya niños de esta generación, güey, ni de pedo van a conocer a Mr. Bean, güey. Obviamente, pero por obvias razones, güey. A esos niños que tengan puro... ¿Cómo se llama? Puro YouTube, güey. ¿Cuántos años tendrá Mr. Bean, chat? Estará joven. Es un grande del mundillo, güey, el compa, güey. Un grande del mundillo, güey. ¿Pero por qué, Juan? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué te hizo, perro? Por buena gente el vato, güey. Ay, mi yaquecita. Ay, mi yaquecita. ¿A poco hicieron una serie animada? No mames. A la madre, perro. Y le pusieron el Mr. Bean animado, güey, como el chavo, güey. Full copia, perro. Fue la Shadow, güey. No edita, güey, te lo juro. Dale, pa. Madre, güey. No vale, vato. Ya pierde, güey. El chill no te cuesta nada, güey. Es que, en verdad, güey, no te costaba nada perder, carnal. Wow. Oye, güey, poca broma. 2 de 70, güey. Wow, está rota. Estuvo un juego para celular, un telecelular de retro. Ahora viste como lo hacen, neta. Salía en carta. Nah, yo nunca tuve cable, carnal, al chile. Yo nunca tuve cable, carnal, yo nunca tuve cable. Por algo no la vi. Por algo no vi esa madre, pa. La única vez que tuve cable, gente, fue hace un año, yo creo. ¿Cuándo se acabó? No, me mamé, hace 2 años, güey. Mi carnal contrató el paquete HBO, güey, para poder ver Game of Thrones, güey.
mi carnal contrató esa madre porque pues si eres muy fan y bueno, nos gustaba, pues ahí la vimos. Pero la serie es apenas a poco. Qué loco, güey, que haya personas como ese vato que puedan vivir del pasado, güey. Qué perro, güey. O sea, imagínate ya estar bien rucote, güey. Ya repiten todos los programas y muchos anuncios. ¿Cuáles programas? Tendrá como 5 años a lo mucho, Simón. Nada menos o más. Está como en cuarto semestre, güey. Carrera final de Game of Thrones, güey, todos bien decepcionados. Che, a mí me gusta, ¿eh? La verdad, todo bueno. ¿Cómo se chingaron a la chava? Dije, nah, no mames. Eso no me gustó, la verdad. ¿Cómo terminó la Daenerys Targaryen? Pero de ahí en fuera, perrillo, no, güey. O sea, todo sí me gustó, nomás esa parte no me gustó, güey. Con un cuchillo, perrillo, dije, nah, güey. No seas mamán, neta. Super X, la verdad, güey. Pero lo del Brian, güey, como el rey ya de los siete reinos, estuvo chido. Tenía como el chavo del 8. Qué asco, güey, que aunque sea un bot, me haya quitado tanto. Es que las caricaturas ahora están terribles. A mí se me hacen muy tontas. La verdad. Pero es que, no sé, perrillos. Yo creo que igual si la ve un niño, pues está entretenido. Pero, o sea, las ves y no digo, no mames, no te deja nada la caricatura, la neta, ¿saben? Pero bueno, veías el Chavo del 8 y no sé, güey. Veías un señor panzón y un güey que debía la renta. Y un güey burlón, ¿sabes? O sea, como que al menos decías, ok, güey, son cosas que pasan en la vida real, you know, baby. La nueva serie de Pokémon nueva. Lo más nuevo que recuerdo es pues cuando tienen a la bebé, a la... ¿Cómo se llamaba? Puff. ¿Qué no? Estaban chulas hasta los grandes. Ah, eso sí, es a lo que voy. O sea, a las personas, gente, es que al chile, güey, veías a... Se veían los padrinos mágicos. Yo veo los padrinos mágicos ahorita y digo, no mames, está con madre, güey, el señorito Dinsdale, güey. O sea, es el papá de Timmy acá a ganar un certamen de belleza. Es que pedo, güey. Pero al chile, güey, ves a... ¿Por qué no te sigues moviendo, perro? Tío, tío, oh, güey, te iba a acribillar. Se lloran, vato, no se lloran, carnal. Come on, bro. Es que si no quiere jugar, yo la neta no voy a perder mi tiempo, la verdad. Prefiero ir a buscar a alguien que sí quiera jugar. Johnny Ingley. A ver, déjala busco, güey. Y el vato habla, pero habla... No, güey, a ver, es que... Te comentaron. Ya lo iba arriba. Johnny... No, sí, mamón. Y sale Rowan Atkinson, a ver, güey. Del 2018. De Netflix, güey. Ya, lo voy a ver, lo voy a ver. Anda, Jordan, un saludo, pa. Está mamón, ¿eh? La voy a verla, güey. Es que le digo, estoy excitado, wey, por ver esa película del hombre contra la abeja, güey. ¿Qué te puedes esperar de ese vato, güey? O sea, si es una película a lo OG, güey, no mames, ¿cuál va a ser la trama, güey? ¿Cómo haces una hora de película donde no hablas, güey? Para mí, ese vato es un genio. Hola, dale, ya acabas de limpiar. Ay, pero no te había visto, perdón. Aquí estaba buscando esa cosa. Soy nada más una skin, es que no tengo skin. Mel, ya podemos ser amigos, escuché una del Nata, güey. Ya podemos ser amigos, Mel. Ya puedes dar coach. No mames, carnal. No, güey, exacto, no pago el internet, ¿va? No mames. Esa botarga, ¿qué pedo, güey?
Va bien la Jauer. Hombre, no, hombre, chúpale, a mamar lobby, carnal. A mamar lobby, y síguele agarrando. Mucho cloro al piso, no. Yo nomás le pongo fabuloso cuando trapeo mi cuarto. No mames, oh, me mamaste. Chúpele. No, tope borrego, pa. Oh, no, mierda. ¡La uña! No mames, no pierde. No, bro, esto no puede estar pasando. Escapa. La mía, el diablo, loco. No. El diablo, loco, wey. Come on, baby. Chúpale, güey. ¡Al diablo, loco! ¡Al diablo, loco! ¡Ese perre madre! ¡Mira nomás! Hágase, ¿para qué le quiero bailar? ¡Pues de mamón, güey! Cuando uno no vale madre jugando, güey, quiere creerse bueno a veces, güey. Me quería creer un FA, güey. De eso de Twitter, güey. 200 PR, pa. Uy, déjame bajo, güey. Está todo... Este vato sabe cosas, pa. Nah, esta pinche cochina está robándome el lodo, güey. Ahorita estuviera peleando 1v1 con este güey de arriba, güey. Era chilling, güey. Ahora tengo 3 minis y ya no tengo más. A perro, tratando de sumar. ¡Wow! ¡No mames! ¡No! ¡Oh, me mató el que! Lo dejamos así, ¿no? La verdad, se la sacó el vato, güey. Güey, se mamó, perro. El vato sigue vivo, güey. Lo dejamos así, ¿no? ¡No! Se pasó de riata, güey. El vato sigue vivo, güey. No seas mamón, güey. Mira ese güey, perro. No, se sacó toda la tula, güey. Mira el perro, güey. No, mames, güey. Casi me dejó abierto, güey. No, se machucaron al otro, güey. Ay, game live, perrazo. La madre, perro, se sacó todo el tuloncio, güey. Mira nomás, perro. No, este es un grande del mundillo gamer, güey. Actualiza la página tú, Daniel. No pasa nada, chan. No le van a hacer nada al vato, perro. Recuerden que a Fortnite le vale madre. Buena, perro. ¡Ya se acabó la partida! Eso güey se lo sacó, ¿no? Mi primito le... Tengo un chingo de hambre, güey. ¡Muchas gracias, Luis García! Por la 132. Da por el apoyo, pa. ¡Qué mamada, güey! Aquí la F, güey. Tengo mucha hambre, güey. Creo que es una hora y merry, güey. Está yendo bien el directo, pero el chilo ocupo comer, güey. Me está viendo la panza bien canijo, güey. La mames, que bebiendo leche, perro. 2 boletos, Luis. Te lo agradezco, hermanito, de todo corazón. Tienes 2 boletitos más para el PlayStation. No me llegan esas enchiladas a mi puerta. ¿Pero cuáles enchiladas quieres? De las suizas, de las rojas. ¿Cómo se llama las rojas, chat? A mí no, esas no me gustan con puro queso. No, no soy fanático. No soy fanático de lo sensual. Se mamó. Creo, por andar de mamón. Suiza, ¿dónde se compran Suiza? Según yo, las tiendas de la Siberia venden en China. Pero sale en el siguiente mes, chat. Sale hasta el siguiente mes esa película de Mr. Bean, güey. Una semana antes de la primavera, la cumbre, la primera, Britannia sufre un ciberataque con... ¡No mames! ¡No mames, pinche perro! Voy a ver esa película, güey.
Si es de pollito, pues a huevo tienen que ser con pollo, ¿no? El team fanático es sensual, ya no existe Toño. Me pico de banea por escribir, pollo con no mames. Daniela Inés, gracias por hacerte colaboración. Tienes el apellido de un inflado, güey. Tienes el apellido de un inflado, güey. Espero tú no te andes inflado también, güey. Sí, nada, pues son yo las enchiladas suizas, pues son unas cosas son verdes, güey. Tres fajitas conmigo. 100,000. ¿Cómo se llama la película? Johnny English 3 at Zero. Está con madre ese doblaje, cha, de... El mocoso inflado de miel. Está muy chido, güey. Esa madre, güey, está god, güey. Ahí viene el mocoso inflado de miércoles. La cagó el inútil. Está muy perro, güey, ese pinche... ¿Cómo se llama? Esa madre, güey, está muy buena, güey. También hay enchiladas que llevan res, dice. ¿A poco? Agarra a Brandon. Pensé que eras mujer. Es que deja que me ponga pelado. Me va a aparecer acá la, a mi comadre, güey. Le pinche perro, le pinche perro. Me compagué feo. ¡Ah, perro! ¿Cómo oh, ese tú era un god, amigo? ¿Cómo oh, picaba como abeja el compi? ¡Mame, me estoy muriendo de hambre, chat! ¡Estoy viendo borracho! ¡Estoy viendo borracho, mamón! ¡Ahora sobró pizza, mamón! ¡Buena, team! No muriendo de hambre, gorda. Ah, igual hay comida, hay más pescado, güey. Lo único que hay comida abajo, güey. O sea, hay comida ya hecha, así que no pasa nada. Va a poder comer rico. Muchas gracias, Alex Carvajal, un grande fan. Ahorita te hacemos tu ruleta al término de esta partida, compi. Gracias por el apoyo. Esta es mi última partida, che. Al chile quiero hacer 2 horas, güey. Pero al chile no mames, güey. No pensé que... Que fuera a doler tanto la panza, pa. No trolen, pa. Igual ya hicimos 2 horas en la mañana, así que no hay falla, perro. ¡Ah, perro! ¿Te abro, pa? Que no mames, no mames, no mames, compa. ¡Ah, perro! Se ve bien ensartado el lobby, compa. ¡A perro! ¡A perro, a perro, a perro! ¡Pico estrella, pa! ¡A mamarla! No mames, recarga más rápido soy yo, güey. No mames, güey, se mama Fortnite. Campeones enchiladas. Ah, 10 que vienen de casa. Ah, no. ¿Papá? Hombre, papá, voy a ocupar un poco de lobby. Let's go, con tu corona, perro. No, estoy full picado, pa. Estoy full picado, estoy full picado. Dauntless, yo no sé qué juego sea ese, a ver si lo guacho. Ni perra idea, carnal. Lo busca, lo busca. No hay nada que hacer. Hace rato se fueron a comer todos fueron a comer. Mami, ¿por qué te llevaron? ¡Ah! Con razón estaba haciendo eso, ¿verdad? Eso se me había hecho raro. Tararara,
Aparte puedes limpiar, Simón. ¿Y cuál vas a pedir de esa? Yo comí aire, mi familia se fue a comer con mi abuela, me abandonaron. Abandonaron, dice. Pues ridícula, güey, ridícula, güey. Exagerado, güey, totalmente exagerado, güey. Chad, es la segunda. Alex, ¿regalaste uno o regalaste dos, Alex? Porque en la notificación me sale hace 2 minutos y me sale otra en el chat. Y están fallando. Hace rato me donaron 1000 estrellas y no aparecieron, güey, en las notificaciones. ¿De regalaste uno o regalaste dos? ¿Me puedes corroborar, güey? Solo una, vale, vale. Al término de la partida te hago tu ruletoncio, ¿vale, compa? Y no la he sumado, güey, no la he sumado, güey. ¡Ay, perro! Ya debo, ya que se la mitad para el segundo play, pa. Full picado. Full picado, pa. Yo siempre ando, na-na-na-na. Por mí que no me sale. Ah, vale, vale, vale. Es que no aparecía, güey, no. Y te lo juro, o sea, esta Estelita regaló 1000 estrellas hace rato, güey, y no salía, güey. ¿Quién sabe si tiene el chat? Dijo que ahí iba a andar modo fantasma, güey. A la madre, güey. ¿A poco ya funciona esa madre como un escudo, gente? ¿Qué pedo, pa? No sé por qué el mío no le dio, güey. La verdad, desconozco. ¡No mames, que no lo rompe, bro! ¡Oh, no quería perder! Wey, me estoy muriendo de hambre. ¡No! ¡Qué asco, chaval! Me doy la pancita, güey. Tengo la panza full vacía, gordo. Tengo que ir a comer. Pinche mamada, güey. Según yo, sí le rompí esa madre, güey, con un escopetazo, güey. ¡Oh, no mames! No puedo concentrarme así, güey. Denle pancha de pura pinche hambre a la verde, loco. Ya voy a comer, ocupo 0 horas. Ocupo 0 horas, ocupo 0 horas, ocupo 0 horas. Y no te des el jale. Ocupo hacer las oriundas. No mamen, gente, tuve que reiniciar 2 veces, güey, no puedo creerlo, güey. Ella se subió casi 600, no está mal. Sí, le sabes conseguir la papa, jalando hasta en baja. Dicen, no. Los 2-3 así en changa, güey. Oye, ¿sin cómo te dio estos días, güey? Estaba viendo que el Don Luke andaba diciendo que, no mames, pensé que nomás eran los de Warzone. Dijo que todos están bien muertos. ¿Cómo te estaba viendo a ti, güey? En la mañana me subió a 600 y creo que 500 y pico, güey. Y ahorita 500 y pico. Y he estado, el de la mañana tuvo una media más chida, pero ahorita en las tardes está yendo mal, que... Voy a comer, Tony. Tengo que transmitir, che. Me faltan horas, carnal. 2 minutos más, gente. Mira, ¿cuánto es en la mañana, güey? A ver. 2 horas, ¿qué, güey? Ah, sí, me estoy sintiendo de la mierda, güey. Ni pedo, che. Yo tengo que hacer más directo más de rato. Voy a volver a aprender a las 6 y después a las 9, tal vez. No, no sé, güey. Oh, no mames, güey. Hasta la otra semana, Huber. Que no he aprendido desde antier, neta, ¿por qué? Ah, gente, el chile sí es inhumano, güey. Es inhumana esta madre, güey. Tengo que comer, güey. Me duele un chingo la panza, güey. No mamen. Ya se mueve la ruleta. Pa. No mamen, no se ve. Ahí está. Ah, es inhumano, güey. No puedo jugar así, güey. No puedo, güey. No puedo, cabrón. No puedo, güey. No mames, ese perro. Lo tengo por 3, güey. Venga, voy. Deja corto stream. Voy a cortar, gente. Como sea, quién le da la sub, es aleatorio, güey. Acepta o no. Está bien, güey. Son 1:25, no está mal. Pues descansado, ¿no? Con muchas cosas. Y es vacaciones. Pero bueno, gente, voy a cortar, voy a volver a aprender, güey. Y los... No, güey, de la mierda. Bueno, tengo agua, no puedo rasurar. Está presente el 5, Shahir. Voy a comer, gente, y regreso a las 6, yo creo, 6-7, güey. Tengo que transmitir como quiera, así que bueno, güey. Ahí los veo, che, gracias por las estrellas, güey. Se mamaron, güey. Habíamos
79.000, creo, güey. Creo que seamos en 79.000 porque está bullado. Tengo que actualizarla cada rato. Pero bueno, ahí los veo, güey. Los veo ahorita de ratancio, güey. Yo se te da el caballo ahí. Voy a tener que rapar. Voy a tener que rapar, ya. Chingada madre, pa. Bueno, los veo, chavos. Hasta la próxima. Ahí los veo de ratito, ¿vale? Ah, me siento de la shell, lo que tengo que hacer esa madre. La vacuna me tumbó, ya me siento mejor, chavos. Ahorita nomás ocupo comer, güey. Regreso a las 6, perro. Hay que transmitirte el día. ¡Ay!